bienvenidos a la devastación. No sé en qué parte de este maldito yermo me vinieron a tirar estos bastardos. Jamás había estado en territorio Warboy. Estos morros salen como cucarachos a la bestia, hay que estar abusados. Tengo más de 3 meses tratando de regresar a mi búnker. 3 meses de persecución, sin comer ni descansar. Y sin señal del trofeo aparte de lo que estas rocas nos dicen. ¿Qué es esto? Devilman. Ah, sí. Yo vi a esta madre en un video del Tanavisor. Si llevan rato clavados aquí en el canal, no les sorprenderá saber que he odiado la animación japonesa por la mayor parte de mi vida. Y no es algo que no haya dicho antes. Todos sus animes, monas chinas, narutos, esas madres, se me hacen bien cagadas. Sin embargo, como buen niño mexicano idiotizado por la televisión abierta que fui, hubo una caricatura que se salva completamente de mi ira y tiene todo mi amor y cariño. A huevo que Kokubol Z. Esta onda definió mi niñez, y si yo llegara a consumir su cochinero este, Dragon Ball sería el camino por el cual hacerlo. Es aquí donde, después de haber jurado jamás ver una película japonesa, me encontré con un video del Rato Muerto que precisamente habla solamente de eso. Y no fue hasta que lo vi que descubrí que existen muchísimas más cosas fuera de sus monitas con falditas y caras de mongolitas, esas que los tienen todos intoxicados, y hay muchas caricaturas de madrazos y demonios y explosiones y cosas de hombres. Una de ellas, cubierta por mi compa el Tana, fue Devilman, y la vi y a la bestia. No podía creer que me había gustado esta onda, y eso que la vi con doblaje de España, Ya ahí más o menos me clavé un poquito y me enteré que tenía una secuela bien pasada de lanza también. Si tan solo la tuviera para enseñársela así. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué hacen esos bichos aquí en medio de la nada, la bestia? Pues bueno. Violet Jack, o pa' los compas, Joaquín el Violento, son 3 películas que se sitúan después de los eventos de Devilman. La primera, Evil Town; la segunda, Hell's Wind; y la tercera, Slum King. Que realmente el orden está volteado y esta es la primera de todas, pero como así salieron en VHS, así no las vamos a aventar. La película inicia en 1985 en la Ciudad de México, donde después de un terremoto catastrófico, el mundo queda completamente destruido y alberga una bola de criminales postapocalípticos que toman control de las ciudades, abusando, mutilando y azotando a toda la gente a la que le quede una pizca de decencia, quienes hacen lo posible por sobrevivir y encontrar un poco de consuelo en este infierno en la tierra. Nos transportamos 6 meses en el futuro y vemos cómo las pocas personas que han sobrevivido ha sido a costa de vivir de los pocos recursos dejados por el viejo mundo. Seguimos a 2 morros que se robaron un jamón y, como el Macario, pretenden tragárselo sin compartir con nadie. Sí, porque también nos enseñan a los niños comiendo cucarachas y por más viscosas pero sabrosas que estén, ahorita no se me andan antojando, la neta. Yo soy más como este otro morrito que se anda sabroseando bien machín una lata de comida de perro. Shhh, hace rato que no me echo una de esas. Pero a los morros los tuercen en la movida y, mostrándonos qué tan crueles y sin compasión se han vuelto las personas en este mundo desolado, el chota que los agarra les mete un plomazo en calor, explicándoles que los únicos ladrones aceptados en su comunidad son los ladrones muertos y que, de acuerdo a las reglas que les han permitido sobrevivir hasta este punto, deben ser castigados. Podemos ver qué tan desesperados están por mantener el poco orden que hay y qué tanto está saliendo todo de control, porque digo, para matar un morrito así quemarropa, está cañón. Afortunadamente, el otro morro logra escaparse y no termina todo tieso así como su compilla, pero en su búsqueda por refugio termina encontrándose con una clica de carroñeros, el Sector B. Estoy seguro que este güey no ha visto toda la bola de películas postapocalípticas que hemos reseñado en el canal, porque si no supiera que siempre que se fragmenta la sociedad se hacen facciones y pandillas de puro vato guasón y que también siempre hay un líder que está igual o más pirata que los demás. Estos güeyes se ven bien duros a la bestia, bien metaleros con sus casetitos de acero letal ahí. Me recuerda un poco a las pandillas de Batman del futuro, por no decir que las de Akira. Pero bueno, al final no le fue tan bien a este güey porque se lo terminan madreando ahí. Regresamos a la primera comunidad de sobrevivientes, el Sector A. Y podemos ver que durante todo este tiempo, no solo se han preocupado por sobrevivir, sino que también han intentado todo lo posible por regresar a la superficie, puesto que desde que se desató el terremoto del 85S, han quedado bajo escombros sin la posibilidad de siquiera ver la luz del día. Es aquí cuando conocemos a nuestro protagonista, Violence Jack, que sale así como en Frankenstein Meets the Wolfman, enterrado bajo piedras por... no sé, necesidades del guión.
Pero bestia, mendigo mondón de 3 metros turbo mamado greñas de caballero del zodiaco. Me recuerda un poco al Kenshiro ese, también un mono que saqué del rato muerto. Ese güey, el karateka ese que anda ahí peleándose con puro malo rechazado de Mad Max. Siempre defendiendo a los inocentes y luchando por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Posando como una figura de esperanza en un mundo en el que ya no queda nada. Pero a diferencia de este güey, mendigo ya que está bien loco a la bestia, madreándose a todos nada más para saciar su sed de sangre y violencia, matando y mutilando a diestra y siniestra con una fuerza casi sobrenatural, portando como única arma una navaja gigante, la cual le da nombre a este monstruo hecho carne. A todo esto, le cae la pandilla del guasón y este vato se los echa como nada, sirviendo como un presagio de su poder y vigorosidad, de la cual seremos testigos más adelante. Al presenciar su increíble fuerza, los godines sesos del sector A reclutan al Jack para formar parte de su comunidad, pues consideran que con su ayuda podrán erradicar la presencia de bandas criminales como las que acechan el submundo, y una vez emergiendo a la superficie, no habrá quien les impida tomar control de lo poco que queda. Se me hace interesante cómo en esta caricatura, las figuras políticas sobrevivientes y personalidades relevantes de la alta sociedad son quienes se han convertido en los nuevos líderes de esta nueva estructura social. Ahí tenemos al alcalde este que era gobernador municipal de Akonchi antes del terremoto o algo así. Y en esta escena es cuando se nos es revelado por qué es que el Violence Jack porta ese nombre. Y todavía más mamila que como cuando en Samurai Jack explican por qué le dicen así. Y ya que andamos explicando cosas, también se avientan a explicar el nombre de la película. Y si bien, todo este diálogo expositivo sirve para plantear el mundo en el que habitan los personajes y darnos un poco de backstory y contexto, lo hacen de una manera muy burda. Tanto así que hasta parece un poco ridículo. Pero bueno, ya como que se están calentando los ánimos entre las dos facciones, y justo cuando se van a agarrar a trancazos, se nos ha revelado que existe un tercer grupo de sobrevivientes, el Sector C. Aquí nos explican que estas morras alguna vez formaron parte de la comunidad de los godines, pero fueron drogadas por los hombres de este sector y ¡ey, ey! ¿Qué andan viendo, bole marranos? ¡Quiten esa onda a la vez, se me va a regañar mi mamá! La película plantea este suceso de una forma bastante interesante, mostrando que los supuestos hombres civilizados que habitan esta tierra desolada quizás no lo sean después de todo. Conmovido por este incidente, el Jack decide unirse a la clica de las morras, jurando protegerlas y ayudarlas a regresar a la superficie. Y pues igual, esto muestra el verdadero noble espíritu de nuestro personaje principal, y aunque sí sea una bestia para matar imparable, por dentro siempre hará lo posible para ayudar a aquellos que lo necesiten y pues... ¡qué bonito, ¿no? Formando parte de este harén postapocalíptico, Jack conoce un poco más cómo era la vida de cada una de ellas, nuevamente profundizando en el pasado de los personajes antes de los eventos de la película, lo que siempre es bien recibido. Además de que por más flashbacks que tengamos, el mítico evento cataclísmico que los llevó a este punto siempre es manejado de una manera misteriosa e inexplicable, lo que también siempre es grato. Bueno, pues ya se habían tardado un chorro en agarrarse a trompazos los del A y los del B, y no manches güey, ni que fuera secundaria pública. De pura chiripa no se dividieron las facciones en horarios, porque si no ahí se anduvieran camoteando los de la mañana contra los de la tarde. Y pues simón, ahí dicen, sobre, nos vemos todos en los columpios a la hora de la salida. Y sin mostrar misericordia, los del B arrasan con todos a la bestia, matando incluso a los niños sin piedad alguna, degollándolos con puñal en mano a base de cruces de navajas. Ya que matan a todos los del A, los cholos esos se dirigen al sector C, donde Jack los aguarda y hace su segundo enfrentamiento contra el sector B. La pelea está bien chila, pero sí deja un poco que desear. Sí están bien duros los guamazos, e incluso se avientan una que otra llave de lucha. De plano estos vatos japoneses se traumaron con el mil máscaras, ¿no? Me gusta que no hay técnicas, ni poderes, ni nada. Es puro madrazo limpio y chorros de sangre volando por todas partes. Es lo que esperarías ver de una caricatura así, sin embargo, se siente un poco restringido, como que Jack no hace uso de todo su poder. Pero eso es porque esta todavía no es la pelea final, y mientras él y el otro vato se agarran a guamazos, los demás se encargan de invadir el sector C. De plano la actividad favorita de esos guasones es andar violando viejas, ¿no? Y luego ni siquiera, ¡ey, Ned, quiten esa madre! ¡Nos van a tumbar el canal! ¡Chale, ¿dónde están los gladiadores del futuro cuando los necesitas? ¿Quién sabe? Pero ahí va Jack bien enfierrado. Ya las 1500, ¿no? Ya que toda la bola trancados hicieron todo su cochinero. Pero aunque quizá haya llegado demasiado tarde para salvarlas a todas, todavía está tiempo para meterle quinta y ¡ay! Ya se anda acabando esta onda, así que descuartiza medio mundo ahí y logra sacar a las morras de las ruinas del viejo mundo donde han pasado los últimos 6 meses. Pero ¿se acuerdan cómo les dije que faltaba la pelea final?
Resulta que a todo esto, el cholo ese que se andaba peleando con el Jack se encuentra con su morra toda descuartizada. Y como todo buen enamorado, empieza a comérsela. Lo que hace que se convierta en un mendigo monstruo a la bestia. Y no manches, vos es lo más despegado a la realidad que he visto. Si por comerte una morra te conviertes en un mendigo monstruo mutante, yo ya me hubiera hecho hace mucho. Pero bueno, no importa qué tan monstruo ni qué tan mutante sea. Primeramente es un morro de secundaria y se mantiene fiel a sus principios esperando a Jack en la salida atrás de la cooperativa. Donde ahora sí, tienen la batalla final y a la bestia, hasta donde está bien maciza. Me pasa un chorro como la animación empieza todo en blanco y negro y mientras se van empapando más y más de sangre, de repente se pone todo rojo a la bestia. Las morras al salir se dan cuenta que su mundo está completamente destruido. Pero la película termina con un sentimiento de esperanza, que de las ruinas de este cagadero podrán crear un nuevo mundo. Y mientras que el Jack, a él le vale bestia y sigue su camino en busca de más sangre y desmadre. Como les digo, el orden de estas ondas está medio raro. Y realmente esa es la segunda película. Pero yo en lo personal prefiero el orden que les pusieron los gabachos. Y me gusta mucho más empezar con esta porque siento que es la que funciona más como introducción y es la que plantea el mundo de mejor manera. También me gusta cómo, a diferencia de toda la ola de películas postapocalípticas, esa tiene una visión muy única, desarrollándose casi exclusivamente bajo tierra, lo que no me parece haber visto en ningún otro lado. Sin embargo, sí me dejó deseando ver más de los recursos tradicionales del género, como terrenos desolados y vatos en motos y todos esos madmaxicismos. Pero para eso, está la 2. Ese se desarrolla más como esperarías. Vatos en frieguiza por la carretera robando gasolina en sus motos y carros tuneados. ¡Clásico! ¿Quién sabe de qué sector sean, pero sobre el asfalto son conocidos como los Hell's Wind, que hacen una explicación de su nombre igual de mamila que la película pasada, pero pues, ahí andan acechando cualquiera que se atreva a cruzar a su territorio. Y pues sí, terminan destartalando el carro de estos güeyes y al vato lo destripan con una motosierra bien pasada de lanza. Méndiga escena sanguinaria la bestia, donde sientes el crujir de cada hueso y el pulsar de cada intestino. Nomás le falta que le mochen la cabeza. ¡Ay! ¡A la bestia! Y a ver, déjame adivinar. ¿Violan a la morra? Claro que violan a la morra. De ahí cortamos un pequeño pueblo donde parece que la sociedad ya avanzó una madre desde la película pasada o de plano es en algún lugar diferente como Caborca, por ejemplo. ¡No manches, güey! ¡Se ve igualito! O no sé, Quino Viejo. Bueno pues, no tarda mucho para que la bola de malandros llegue a Banamich ahí y empiece a matar a toda la raza. Y nuevamente, los diseños de los monos están bien curados, en especial el líder de esta pandilla. Me gusta mucho más que el de la pasada, pareciendo una especie de zorro postapocalíptico. Total que se avientan un culiacanazo ahí en el pueblito matando a medio mundo, y a las morras... ni pa' qué les platico. Pero aquí es en donde se pone bien curado porque de la nada llega la morra al principio así toda tuneada, que después de lo que le hicieron juró vengarse de los Hell's Wind, y neta que esta parte está bien chila. Mendigas balaceras y explosiones a la bestia, y la musiquita se pone bien funky acá como rolita de Michael Jackson. Y como ya se anda haciendo un cagadero, es aquí cuando hace su aparición mi compadre y bestia, qué macizo es este mono a la bestia. Es como un Nicky de Fénix con esteroides. No es para nada sorprendente que les cante el tiro ahí en greña, pero los güeyes estos de la patrulla roja logran emboscarlo y lo fusilan más duro que Agustín Iturbide en Tamaulipas. Y noqueando al gigante de carne y hueso, el pueblito se queda sin quien los proteja, y estos vatos aprovechan para secuestrar a la maestra de la escuela y llevársela a su guarida. O sea, Laurita Garza pues. Parece ser que el refugio de esta banda de ladrones es en el AIFA, que incluso después de la devastación, se sigue viendo exactamente igual. Ahí tienen a la Laurita de rehén, y una vez que Jack y la otra morra se curan de sus heridas, van a rescatarla y se arman los guamazos postapocalípticos. Ahí el Jack se pone a hacer leña, le brincan unas motos, se las madrea. Un helicóptero lo hace cagada. Le avientan un mendigo misil en la jeta y este vato sigue echando guamazos a la bestia. Definitivamente, esas son las mejores partes de la caricatura. Y me gusta cómo durante el desarrollo de esta, profundiza la idea de que después de una crisis cataclísmica, el ser humano se regresa a sus instintos más primitivos y violentos para volverse la fuerza gobernante en esta tierra salvaje. En donde eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir y luchar por tu vida, o de plano nomás estás esperando a que una pandilla motociclista asesina o un mendigo warlord postapocalíptico te haga pedazos. Todo esto en la etapa de desarrollo de la película, pero una vez que llega a su clímax, ya es puro desmadre sin una pizca de levedad. Como estos vatos ya vieron que de plano no iban a poder contra mi carnal, unos güeyes le abren para pedirle refuerzos al ogro, digo, al Slum King. ¿Quién sabe quién sea ese güey?
Ahí el Jack aprovecha para matar al Chaka y la película se acaba con un cliffhanger bien machín y una caminata hacia el atardecer que te pone los pelos de punta. Como ven, es esta un poco más cortita, pero para nada quiere decir que sea menos violenta. Otro pedo el descuartizamiento con la motosierra esa. El vato que lo despedazan a la mitad como en la película de Rotor también está bien cañón. Y ese mendigo curb stomp infernal es otro pedo. Pero bueno, ya nada más nos queda una y... ¿Qué pedo? ¡Mijo! ¡Tata! ¡Mijo! ¡Me has olvidado! ¡No! ¡Eso nunca! ¿Olvidaste quién eres? ¡Ya sí! ¡Me olvidaste a mí! ¡Dijiste que siempre estarías cuidándome! ¡Pero te vi morir! ¡Moriste en mis brazos cuando nos balacearon los Terminators intentando salvar la línea del tiempo! ¿Esa madre qué, mijo? ¡Mi muerte fue atemporal! Y en lugar de morir, trascendí a un plano existencial más allá del tiempo. Ahora, existo en todos lados y en ni uno a la vez. Pero no hay anomalía en el cosmos más disruptiva que cuando no se suscriben al canal ni le pican a la campanita. Y yo no di mi vida luchando por salvar su línea del tiempo para que no anden dejando su comentario. ¡Bola de huevones! Ah, qué pedo. Ah, sí. Slum King. Esa está todavía más cortita que la anterior. Y el inicio está medio ondeado también. ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos en el espacio? ¿Qué andan buscando Giraranium? ¿Qué pedo? A la bestia, ahora les va a caer un meteorito también. A la bestia. Pobre raza. Ah, ok. Aquí se nos revela que el meteorito fue lo que ocasionó el terremoto. O algo así entendí. No estoy seguro si fueron dos eventos que pasaron en el mismo lugar o si uno pasó en una parte y el otro en otra. Lo único que importa es que ha habido por lo menos dos eventos cataclísmicos. Neta, pobre raza. Y una vez que el meteorito colisionó con la Tierra, fue que el mundo se fue a la reverenda fregada y toda la bola de criminales tomaron control de las regiones sobrevivientes, volviendo a la Tierra de Nadie, donde cada persona debía convertirse en opresora o en oprimida. Y, a huevo, motos y carros tuneados. Ya se habían tardado. Y si no le entendieron al cliffhanger de la película pasada, es porque hasta ahorita nos van introduciendo al mero mero Chaka en algún sabor ranchero, que es este Shredder, Darth Vader, Megatron... O sea, el Slum King, que no es una rola de los Beatles. No sé, pero el punto es que un día se le reveló el Joaquín con la fuerza de 50 hombres, colmillos de diente de sable, pechos de Goku, cabelleras de tormenta, manos de Namek, y después de esa legendaria batalla se convirtieron en archinémesis mortales y juraron en acabar con el otro. Ahí se armaron los guamazos y es así como comienza Violence Jack. Después de su enfrentamiento, el rey mis huevos ese se quedó bien ardido por la pelea que le metió el Jack y ordena a todos sus secuaces que lo busquen y se lo traigan a la bestia. Y todos estos güeyes son compas míos. Ay, ahí anda el Mauricio con estos vatos también. Tengo rato que no lo veo. Los únicos guerrilleros que no fueron asignados a esta misión son esta morra y sus secuaces que se encargan de contrabandar viejas supongo que para violarlas. Pero el Jack se los encuentra y ¡ay! Con su ayuda, dos de las morras escapan y él decide alojarse en otro pueblito olvidado por Dios. Y cuando los secuaces del Slum King se enteran que anda por sus rumbos, se le echan encima pero los hace cagada. Y cuando mata absolutamente a todos, se dirige a la guarida del rey para acabar con esto de una vez por todas. En la guarida del vato... ¿Qué pedo? ¡Quiten esa onda, neta! ¡Me va a regañar mi mamá! Ahí se andan echando a la pobre morrita esta, pero resulta que antes del terremoto, maremoto, meteorito, sepa la bestia que haya sido... Era novia de uno de los secuaces del rey que andaba patrullando el área y la rescata. Ahí se intentan escapar, pero los atrapan y logran negociar su vida por la del Jack. Seguramente este morro todo Willow la va a poder ganar al mendigo mondononón ese. Ahí medio tiene una crisis existencial y da las circunstancias de vivir en un mendigo postapocalipsis, es bastante válido. Pero me gustó las reflexiones a que hacen que al cuestionarse de en qué se han convertido, justifican sus acciones diciendo que no son ellos los que han cambiado, sino el mundo a su alrededor. Total que en eso llega el Jack arrasando todo a su paso y finalmente se pelea con el Slum. ¿Este güey? ¿Y ese quién es? ¿Qué pedo? ¿Falta la pelea con el Slum King? Y sin ella, la película se siente bastante incompleta. Por lo menos los guamazos están chilos, pero pues eso. Me atrevo a decir que esta deficiencia en el guión debe ser atribuida a algo que se perdió en la traducción o algo así, porque pues, literalmente tenía que pelearse contra el malo al final y nomás se echó una chichincle. Lo que sí es que esta pelea es en donde más lo hacen cagada. O sea, huevo lo mata al vato, pero le sacan un ojo y le mochan un brazo. Y cuando piensas, ¡ah, qué chilo!
Ahora le va a faltar un ojo y un brazo. Y va a ser un reflejo tangible de sus batallas o en una metáfora así medio manflace. Le cae un mendigo rayo de la nada y se regenera. ¿Qué pedo con eso? Hasta ahorita no había habido nada que indicara que algo así pudiera pasar. Pero bueno, ya después del desmadre, la única que sobrevive es la morra. Y el Jack se transforma en un águila gigante y vuela a su siguiente aventura. ¿Neta qué pedo con eso, güey? En esencia, Violence Jack es una caricatura crudamente animada y pobremente escrita, pero también es un madrazo en el hocico que te tumba los dientes y te arranca la quijada. Sustituye cualquier carencia que pudiera tener con un estilo visual muy fuerte que gráficamente presenta empalamientos, decapitaciones, violaciones, genocidios, explosiones, balaceras, ya saben, los buenos valores. Cabe destacar que yo vi las tres películas en su doblaje al inglés, el cual contiene un lenguaje bastante altisonante que de seguro haría que me regañara mi mamá. Entre otras cosas también. Y una de las críticas más fuertes a Violence Jack es que el diálogo deja mucho que desear. E incluso yo me considero culpable de lo mismo, pero pues, es un doblaje en inglés, ¿qué esperas? La verdad al principio no lo quería ver así, pero pura bestia lo iba a ver en japonés. Y al ser mi única otra opción, debo admitir que el doblaje no es tan malo como esperaba. De repente las voces sí chafean, pero en su mayoría están bien. Y hasta donde he podido ver, este doblaje se ha ganado el cariño de los gringos, al igual que otras caricaturas de la época. Ahí ven las recopilaciones de los momentos más chistosos en el YouTube. Las únicas que sí de plano están bien piratas son las voces de las morras. No sé por qué. Bueno, sí, pero es que es inglés, güey. No queda. ¿Han visto Dragon Ball en inglés? Está horrible, güey. Yo tenía el Budokai y bestia. Pero bueno, hasta eso que no está tan zarra como el doblaje de España. Aunque sí hubiera preferido ver Violence Jack andaluz, la verdad. Pero sí, ninguna de sus fallas la alejan de ser una pieza de ficción postapocalíptica en donde el mundo entero se ha reducido a una lucha constante en la que los fuertes y salvajes acechan a los indefensos en esta pesadilla distópica en donde la única figura de justicia se encuentra nuestro personaje principal, quien es presentado como un ente legendario que ronda por el mundo sin ser él el punto focal de la historia en sí, sino alguien que unifica todas estas historias por más incongruentes que sean. Lo que hace que la naturaleza de esta caricatura sea un poco más episódica a comparación a cualquier otra a manos de su creador, Go Nagai, donde básicamente la historia se reduce a una pequeña comunidad siendo amenazada por alguna banda de perturbados, quien es posteriormente salvada por nuestro compa el Joaquín, y a veces ni eso porque siempre terminan todos muertos a la bestia. Volviendo al personaje de Kenshiro, este vato es más noble en naturaleza, haciendo todo lo posible por ayudar a las personas que se encuentran en peligro para que puedan vivir en paz. Mientras que Jack hace uso de toda la violencia y maldad de este mundo para mostrarle a las personas que ellas también pueden luchar por sí mismas. Y así se terminan muriendo es muy su pedo. Es aquí donde entra la dualidad del personaje y ponemos su moral en cuestión, al ser un salvador y un destructor a la vez. Porque así defiende gente, pero también se da la vuelta y descuartiza 5 güeyes sin pensarla. El argumento final de Violence Jack es que estamos presenciando la maldad hecha caricatura y debemos regocijarnos en su absoluta insanidad y destrucción a pesar de que para cuando vieron a la 15ª vieja en pantalla ya sea un poco cansado. Es en este intento de revelar los más oscuros deseos del ser humano, una vez que las leyes impuestas por la civilización han sido arrebatadas, que podemos ser expuestos a carnicerías viscerales, asesinatos sanguinarios y violaciones crudas e impactantes para que se las traguen como los cerdos que son, lo que llevó a que esta caricatura fuera censurada y prohibida en bastantes países. Pero yo la verdad atribuyo al genio de su creador, quien ha influido en más cosas de lo que puedes imaginar con sus múltiples historias y caricaturas. Devilman nomás inspiró un chorro de cosas, y la obra original de Go Nagai no solamente inspiró la caricatura del Kenshiro esa, sino que precede a Mad Max por casi 6 años. Y como me dijo un vaguito una vez que estaba haciendo fila para las tortillas, la muerte viene vestida de muchos atuendos. Guerra, hambre, peste y muerte. Pero ahora ha llegado en carne humana, proporcionando muerte arbitraria con el inmenso filo de su navaja. El fuego en sus ojos y las flamas encontradas en el corazón del hombre lo conducen a matar y matar de nuevo, siendo la muerte el único escape en esta salvaje tierra hostil, el único escape de la tiranía de Violence Jack. Si el video te gustó, métele un like. Si eres una nena, métele un dislike turbomamado de 10 metros. Dejen en los comentarios qué otras caricaturas les gustaría ver reseñadas en el canal. Y recuerden que si les gustaría mandar un regalo, pueden hacerlo a la dirección que aparece en pantalla. No se vayan sin dejar un comentario, ni pegar una campanilla al canal. Y suscríbanse para más cine culto, películas cutres, horror clásico, horror ochentero y más cochinero. ¡Ya arrugó la vista!
Oh, ¿qué pedo? ¡Llegaron las camisetas de la devastación analógica! ¡Lleves de la blanca! ¡Lleves de la negra! ¡Lleves de la del color que le dé la perra gana la bestia! ¡Talla chica, mediana, grande, extra mediana, extra chica, extra la talla que mejor le entre! ¡Aquí se la tenemos! ¡Envíos a todo el perro mundo! ¡México! ¡$200! ¡Envío incluido! ¡Estados Unidos y Canadá! ¡$20! ¡Envío incluido! ¡Europa, España, Transilvania y Namekusei! ¡€20 con envío incluido! ¡Así nomás de la bestia! ¡Jálense todos, niños y niñas! ¡Compren su camiseta de la devastación analógica! ¡Escuchen bien cómo se hace para que luego manden pregunte y pregunte! ¡Manden un correo a devastacionanalógica@gmail.com!